game early. How are you able to find some success out of the bullpen and just the results from the bullpen as a whole? What were you seeing from everyone? Es algo de la ventana que voy a hacer para salir bueno y hacer los otros que han estado, pero también como el equipo todo, hacer ese salir tan temprano para el trabajo. Pues mira, la misma mentalidad que venimos teniendo desde el principio de mitad de temporada, pues salía a sacar el cero, que es lo más importante, y creo que yo saliendo de primero del bullpen, sacando el cero, que yo sabía que atrás mío había, bueno, obviamente, el bullpen venía atrás mío, pues, con esa misma mentalidad, sacando el cero y pues, Yeah, I was just coming in with that same mentality, you know, same mentality we'd had since the middle of the summer, just coming out and putting up zeros. I knew that I had a lot of capable guys and a lot of good arms behind me, so just going up there and putting up the zero and being the first one just to do my job. There was a powerful moment just when you were coming out of the game. Dave was going to the bullpen, fans were booing, and you made them change the momentum and get more energy. What does it mean, just the trust you have in the guys behind you and your bullpen brothers, knowing that, you know, they were going to have your back in that moment? En ese momento cuando te sacaron del juego, para tú cambiar las aficionadas y sacarle más porra para que te tengan al lado del equipo, al lado de ti, o qué significó para ti, pero qué utilizaste ese momento para cambiar los fanáticos en ese momento. Pues mira, lo más importante es tener esa energía, esa buena vibra, no solamente para el equipo ni para el bullpen, sino para la fanaticada también, y pues salir con esa energía al mil, ¿sabes? Tratando de llevar esa energía al bullpen, al equipo, y pues pasó lo que pasó, pero vamos a seguir adelante. Yeah, it's just to keep those positive vibes, that good energy in that stadium, within the team, within the fans, just to keep that positive vibe, that positive energy in the stadium, and just trying to encourage not only the team, but everybody around us as well. Bruce, antes del juego, pensaste que te iba a meter tan temprano en el juego, o te sorprendió que en el segundo día de la mano en el bullpen? Pues mira, ya estamos en los playoffs. Creo que no siempre estoy activo, no comenzar el juego y ya quiero salir, quiero estar ahí pendiente, quiero cualquier cosita, pues estamos listos. Y como dije, ya estoy playoff y he estado ready al principio. Se enfrían, en un momento dado el bullpen responde, pero se enfrían los bates a la ofensiva. ¿Cuál es la explicación que encuentras en esto por menos dos partidos? Pues mira, ¿qué te puedo decir? Hay días que se gana, hay días que se pierde, y pues hay que seguir adelante. Bruce, ¿con qué mentalidad se viaja ahora a Arizona? Y pues la misma mentalidad, positivo y a dar todo lo que podemos dar. ¿Hay presión dentro del cuerpo de bullpen con la necesidad de abridores en la rotación? No.